Queridos amigos, ¿se ha preguntado alguna vez hacia dónde va la humanidad? Sí. Cuando miramos el panorama sombrío y vemos la noticia, la pregunta que cabe como cristiano es, ¿hacia dónde va la humanidad? ¿Estudiamos la profecía? ¿Analizamos lo que Dios nos quiere decir a través de la palabra profética de las Escrituras y no de los falsos profetas? ¿Cuál es la realidad que vive la humanidad? ¿Y cuál es la realidad que le espera a la iglesia? De esto vamos a hablar a continuación. ¿Hacia dónde va la humanidad? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué dice la profecía del futuro de este mundo tenebroso en el cual estamos viviendo? El profeta Daniel en el capítulo 8, versículo 19 dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de los de la ira, porque es para el tiempo del fin. Y esta profecía tiene mucho que ver con las cosas que estamos viviendo. Y vamos a penetrar un poco en algunos aspectos de lo que está ocurriendo. La primera pregunta que podemos hacer es, ¿hacia dónde va la economía del mundo? Apocalipsis 6, 5 y 6 nos habla de dos cosas, del caballo negro con la balanza y de la escasez. Dice que vio un tercer caballo. El que venía montado en él traía una balanza en la mano y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Adaptándolo a nuestra cultura latinoamericana, 2 libras de frijol por un día de trabajo, un denario era equivalente a un día de trabajo. Y 6 libras de maíz por un día de trabajo, pero no vendas ni el café ni el aceite. Esto es adaptado a la cultura latinoamericana. Está hablando de inflación, de escasez. ¿Sí? Nosotros vamos a ver algo muy interesante. El mundo va hacia una recesión. ¿Sí? Vamos a una recesión. ¿Qué es una recesión? Es una disminución de la actividad comercial e industrial que comporta un descenso de los salarios, pérdida de empleo, producción de alimento. Y cuando estas tres cosas ocurren, trae como consecuencia una inflación. O sea, el dinero pierde su valor. Aparece el desempleo. No hay circulante para comprar. No hay muchos productos para vender. Y entonces viene el hambre y la convulsión social. Viene algo así como una quiebra de los gobiernos que para poder superar su crisis se endeudan y quiebran. ¿Y qué ocurre entonces? ¿Qué ocurre? Entonces aparece el caballo amarillo. El caballo amarillo representa la muerte. Al haber menos empleo y más inflación y más recesión, aparece el hambre que está representada en el caballo amarillo. Apocalipsis 6, 7, 8 dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la cuarta voz del ser viviente que decía, ven y mira, y miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el Hades le seguía. Hades es infierno.
y le fue dada potestad, o sea, le fue dado poder para matar la cuarta parte de la población de la tierra, el 25% de los seres humanos. ¿Y con qué lo iba a matar? Con espada, que es igual a guerra, con hambre, con mortandad y con las fieras del campo. ¿Hacia dónde va la humanidad en otros aspectos? Espada es igual a guerra. En aquel entonces no habían armas de fuego. La forma de pelear era las espadas. Mateo 4, 24, 6 habla de que en los últimos tiempos oiréis de guerra y rumores de guerra. Y nos advierte, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Saben ustedes que desde el año 1945 hasta finales del siglo XX, en el mundo se disputaron 140 guerras con unos 13 mil millones de muertos? Estas guerras produjeron más muerte y hubieron más guerras que en los últimos 200 años de la humanidad. Y junto con ello viene esta profecía de Mateo 24, 37, cuando Jesús dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Indica el aumento de la violencia y la corrupción. ¿Por qué? ¿Cómo eran los días de Noé? Génesis 6, del 11 y 12 dice, la tierra estaba corrompida ante Dios y llena de toda violencia. Viendo pues Dios que toda la tierra era corrompida, pues toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra, le dijo a Noé en el versículo 13, veo venir el fin de todo, pues la tierra está llena de su violencia y voy a exterminar la tierra. Entonces, cuando Jesús compara un hecho pasado con un hecho futuro, y establece violencia y corrupción, no tenemos claramente delante de nosotros estos dos elementos, tanto a nivel mundial como a nivel nacional. ¿Y qué decir de las epidemias? Ahora estamos encerrados con el coronavirus. Vendrán plagas, pestes, pandemias y mortandad, anuncia la palabra. En Mateo 24, 7, cuando habla de guerra y rumores de guerra, de reino contra reino, menciona que habrían pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. En Apocalipsis 6 vimos cómo en el caballo negro aparece la mortandad, que es igual a epidemia y plaga. Y en el Salmo 91, 5, 6, nos habla de la esperanza de los que creen en Dios, que dice, no temerán al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Estas palabras, mortandad, pestes, plaga, son las consecuencias de lo que hoy estamos sufriendo con el principio de dolores, con el coronavirus. Pero, ¿hacia dónde va la moral del mundo? Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 3, describe muy bien cómo son los postreros tiempos. Y menciona una serie de características que hoy la estamos viendo. Hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles,
aborrecedores de lo bueno. Esta es la decadencia moral. ¿Sí? La creciente inmoralidad que domina. Por ejemplo, la institucionalización de la homosexualidad como conducta natural, igual que el lesbianismo, el aborto y otras cosas más. El mal uso de creencias religiosas, la explotación de la fe, el mercantilismo, la decadencia moral de una sociedad cada vez más impía e inicua. Pero en todo esto, ¿hacia dónde va la iglesia? Primera de Timoteo 4:1 dice que en la iglesia iban a entrar en los postreros tiempos apostasía, que muchos apostatarían de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Usan el púlpito para charlatanería y payasería. Y Mateo 24:22 dice, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. Charles Spurgeon, en el siglo antepasado, dijo, vendrá un tiempo cuando en lugar de pastores alimentando las ovejas, la iglesia tendrá payasos entreteniendo a las cabras. Y esto es lo que tristemente tenemos hoy en día. No cabe duda que estamos invadidos de mensajes subliminales y antibíblicos y absurdos. Algunos predican que ganaremos las naciones para gobernarlas. Otros que iban a atar al diablo. Algunos predican que seremos ricos y poderosos. Otros exaltan el ego diciendo que seremos campeones. Algunos se proclaman como los ungidos, que es igual a los mesías. Y vienen tiempos maravillosos, dicen algunos, donde habrá gran prosperidad. Y para colmo, algunos anuncian que entraremos en un gran avivamiento, pero en realidad lo que será un gran abobamiento. Es triste decirlo, pero vamos a una crisis de fe. Sí, sí. Los escándalos están aumentando, los escépticos y los ateos y los incrédulos y los burladores. He visto últimamente cómo cantantes cristianos y predicadores de la noche a la mañana se proclaman ateos y niegan su fe y niegan la veracidad del cristianismo. Y esto contesta a Lucas 18:8. Os digo que pronto se hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y segunda de Pedro, capítulo 3, del 3 al 5, nos dice que en los postreros días vendrán burladores diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, gente que negarán la veracidad de la palabra de Dios. Todo esto creará las condiciones de una apostasía acompañada de escándalos y descréditos dentro del cristianismo. Qué triste, ¿verdad? Y aquí viene la gran pregunta. Esta es la gran pregunta. Cuando Jesús venga, ¿cuál será la condición espiritual de la tierra en esos momentos? Esa pregunta de ¿hallará fe en la tierra? Encierra
algún profundo significado? ¿Qué podemos hacer frente a esta realidad tan patética que hemos visto? Simplemente estar preparado para el encuentro con Dios. Saber que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Tome en cuenta la palabra profética no para alarmarse ni para asustarse, sino para estar preparado para enfrentar los tiempos difíciles y esperar la gloriosa venida del Señor. Dios nos ayude.